El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos, que en EaSport Fútbol no faltará nunca. Lama y González, estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Con todos ustedes estaremos Lama y González. Espero que no se aburran mucho con nosotros. Hoy viviremos con el Liverpool batallando contra el Barça. Manolo, hoy no creo que veamos ni una sola entrada fuerte. Nadie quiere lesionarse en estos duelos. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Buena presión arriba. Coque. Mare. Eso termina en los pies del rival. La posición cambia de camiseta. Delis se la queda para él. Ahora les toca defender. Klose. Buena entrada del defensa. Eriksen. De Ligt. Mare. Supera líneas con facilidad. Ahí está Rivaldo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Cómo van a fallar eso? El gol más fácil de su vida. De verdad que a veces no acabo de entender ciertas acciones, como lo de este mortero. ¿Qué estaba pensando cuando se va de la portería? Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Mare! Klose. El centro llevaba muchísimo peligro, pero no ha conseguido superar a ese hombre. Posesión para Griezmann. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Vinicius. Esa recuperación ha sido crucial. La recoge tranquilamente y calma el juego. Pase que se adentra con mucho peligro. Tiene que ser gol. Ederson está espectacular. Se apoya en sus compañeros. Pero la defensa de Barata la jugada. ¡Qué peligro tiene! ¡Qué paradón de Ederson! ¡Espectacular! ¡Vaya Gilly Corner! Esa la suele meter Griezmann. ¡Gol, gol, gol! El príncipe marca Antoine Griezmann. Desde luego el tiempo pasa volando. Ya estamos en el intermedio. Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça.
Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Le pueden pegar. Eso, señores, es córner. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Benzema. Benzema. Vinicius. La sacó in extremis. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Es una buena ocasión. Gol, 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 gol. Siguen perdiendo por un gol, pero de momento ya se han metido en el partido. Gol. Rivaldo. Kimmich. Binagi. Bastoni. El Liverpool se queda sin balón. Desailly. Mare. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Griezmann. Rivaldo. Griezmann va por ella. Aleja el peligro de su portería. Rivaldo. A encarar la portería. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión. La roba limpiamente Kimmich. Rivaldo con el balón. Ocasión para empatar. Gol, 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 gol. Han conseguido marcar. El partido a punto de acabar. Y han conseguido igualar el marcador. Los daban por muertos, pero mira, el que la sigue, la consigue. Empatan el partido y dejan al rival sin apenas tiempo para reaccionar. Y hundidos tras dejar escapar la victoria en el descuento. Cuarto gol del partido, 2 para cada equipo, empate a 2. Sale sin problemas a por ese balón. Pues nos iremos para casa con tablas. Y aquí nadie parece del todo contento. Tenían todas las de ganar, pero han estado demasiado rato haciendo funambulismo en el alambre. Y al final se les ha caído la tostada por la parte de la mermelada. Menuda forma de tirar la victoria. Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Aquí Lama y González para servirles y entretenerles. No sé si tiene mucho sentido que nos pretendemos, pero por si acaso, Lama y González les narrarán el negocio. Se respira un ambientazo tremendo en el estadio. Y estoy seguro de que los dos equipos van a darlo todo. Manolo, algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable. Rashford. Buscan el hueco. Esa intercepción ha estado muy bien. A punto de liarla en esa cesión. Buena ocasión para adelantarse. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todo desde el primer minuto. Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo, ¿eh? Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización, ni te cuento, perfecta. Abre el marcador con este tanto, 1-0. Rivaldo prueba. Ahí está el portero. Nada de nada. Recibe el apoyo.
Corden, un pase muy peligroso. Binagui pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ronaldo, Ronaldinho. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Klose. Ronaldinho. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. Ronaldinho. Entrada limpia y efectiva. Kimmich. Rivaldo con el balón. Así se juega el fútbol. Un 10 para los chavales del Liverpool. ¿Qué puede ser el empate? ¡Y golazo! Vuelve a igualar el partido el Liverpool. Pues han devuelto las tablas al marcador justo antes de marcharse al vestuario para el descanso. A ver cómo reacciona el rival. Tras este gol, vuelve las tablas al marcador, empate a uno. Bastoni. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Comienza la segunda mitad. Impide que sigan avanzando. Ronaldinho. Ronaldo. El balón cambia de dueño. Rivaldo. Pulisic. Rivaldo con el balón. Griezmann. Mare. Le fue un terrible Griezmann. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Buen despeje de Ronaldinho. Mare. Falla el pase y lo recupera el rival. La recupera con una entrada limpia. Falta clara. Rashford. Ventaja para el Liverpool y cuidado. Poca broma con esto. Mete el pie y la recupera. Para un tremendo. Quedan pocos minutos y este saque de esquina podría ponerlo por delante. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Ojito que va raso. Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Su empeño tiene recompensa. Gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito. El Liverpool se queda sin balón. Muy bien esa defensora. Ha sabido presionar y ha forzado el error. Se hace con la pelota. Entrada contundente de Marcel Desailly. Y se impone con ese robo. Pues suena el silbato y al final no se movió el empate. ¿Qué le vamos a hacer?
Hola, hola, parece que se ha quedado una buena tarde para el fútbol. Soy Lama y a mi lado está la voz de la experiencia, la sabiduría de González. Soy Manolo Lama y como siempre aquí está mi compañero de fatigas, el señor González. Tenemos por delante un partidazo de escándalo. Todos queremos que este sea un partido para el recuerdo. Hola Manolo, hola a todos. Creo que hoy veremos a jugadores poco habituales, así como a muchos cambios en las alineaciones. Está buscando apoyo. Komsu. Se le escapa el balón. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Mira que lo tienen dicho, calladito está más guapo, pierden la pelota. Attention, Derek Johansson. Please report to guest relations for an important message. Derek Johansson to guest relations, please. Thank you. Intercepción también medida. Rivaldo. Rivaldo con el balón. Delí se cruza bien. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. Falta para el Liverpool. La juega Klose. La presión en ataque ha funcionado. Binagui. La tiene Roberto Carlos. Maré. Riyad Maré. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Se la quita evitando el peligro. Roberto Carlos. Brazos extendidos del árbitro en ley de la ventaja para el Liverpool. Maré. Binagui. Ronaldinho. Se acabó por ahora. Todo el mundo a los vestuarios. Llegó el descanso. Por si alguien dudaba, va a comenzar la segunda mitad. Tenemos 45 minutos por delante y los Reds van a poner el balón en movimiento. Acaba la jugada, buen despeje. Klose. Se lleva el balón con peligro. Ojito que puede ser. ¡Gol, gol, gol! Ahí tenemos el primer chicharra. Este chico tiene una cabecita de oro. Doble cambio en el Liverpool. Abre el marcador con este tanto 1-0. Corta el avance del Liverpool. Puede ser el empate. ¿Para dónde Peter Che? Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Baumgartner. Ni dos pases seguidos da el Liverpool. Busca en el hueco. Deja atrás a los defensas. Ahí estaba Dudek. La juega Klose. El Liverpool se queda sin balón. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Consiguen recuperar el cuero. Se anticipa y roba el balón. Ha habido contacto, por tanto, falta.
Rivaldo. Rivaldo. Esa intercepción ha estado muy bien. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. O la cortaba o era gol. Sale fuera. Saque de meta y vuelta a empezar. Final, el pitido señala que el Liverpool se tendrá que ir a casa saboreando la derrota. Pues hoy se ha cumplido el tópico de que el fútbol son detalles. Le ha tocado palmar a este equipo, pero con lo apretado que ha estado el partido, podría haber acabado de cualquier forma.